This sermon in Spanish comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, June the 22nd. Amigos en Cristo, bienvenidos. Les invito a una charla con el tema de Nuestra Señora de Socorro Perpetuo. Amigos, lo que pasó en Charleston, Carolina del Sur, afectó profundamente al país entero. Un jovencito de 21 años, lleno con odio, mató 9 personas en una iglesia. ¿Y por qué? Solamente por el color de su piel. El asesino no nació con este odio, ni participó en la lucha de los afroamericanos por años atrás. El asesino aprendió racismo de otros, llenos con este orgullo y odio. La respuesta de las familias de estas víctimas de racismo mostró la victoria de amor de Cristo sobre este pecado. Las familias y los miembros de la iglesia en la cual la violencia ocurrió están volviendo bien por el mal recibido, así mostrando luz en la oscuridad del mal. Y según la orden de San Pablo, ellos están conquistando la maldad con la práctica del bien. En esta lucha sagrada, contamos con la intercesión constante de Nuestra Señora de Perpetuo Socorro. En verdad, hace 400 años la Iglesia Católica aprobó el icón de ella y hoy día bendice plenamente la devoción a María con este título. Amigos, con la Madre de Cristo, luchemos juntos contra el pecado de racismo que terminó las 9 vidas en Charleston, South Carolina. Con la caridad de Cristo en nuestros corazones, en nuestras acciones, tendremos por fin la victoria completa. Hasta la próxima, su servidor en Cristo, Padre Tomás.